Arieske Castillo es del pueblo de los molinos y sabe bien los caminos poéticos de Espinel. Músico de hueso a piel, fusiona bien su labor de crítico y escritor, porque en la tierra de Buesa pone el corazón en esa tarea de promotor. Es en la tierra de Rigoberto Ortiz su seguidor, poniendo todo el amor y el corazón por testigo. Hombre talentoso, amigo para las causas mejores, y es entre los promotores del trabajo cultural, un miembro de la filial de artistas y de escritores. Bueno, el hecho de comenzar a escribir es producto de un accidente casi prácticamente, porque realmente yo siempre me enfoqué en la música, yo soy músico, pues sobre todas las cosas. Me gradué de clarinetista y toco la guitarra, el tres, otros instrumentos musicales, pero precisamente una hepatitis que sufrí, que me duró año y medio, me duró mucho tiempo, el médico me suspendió el clarinete, me mandó a hacer reposo absoluto y me puse a leer muchísimo. Esa acción de leer me llevó a escribir también, a descubrir el deseo que tenía de escribir, porque realmente un reposo absoluto por muchísimo tiempo realmente favorece a un escritor, pero al músico no tanto. Y eso me ayudó muchísimo a descubrir al poeta y al narrador, las dos cosas. La décima es el descubrimiento de mi primer libro, Donde me habitan los cuervos. Fue realmente un experimento en el que Rigoberto Ortiz, que era el asesor literario que me atendía en Cruces, me vio escribiendo. Yo escribía sonetos, versos libres, y entonces vio mis décimas y me dijo: enfócate en las décimas, enfócate en ese trabajo de décimas que tienes para que conformes un libro. Y eso fue lo que me ayudó. En el año 2004 es que sale Donde me habitan los cuervos, que realmente hasta que uno no ve el libro impreso, ya publicado, uno no se siente que es escritor. Y ya después que tienes el libro publicado, bueno, ya dicen, la gente empieza a decir: oye, poeta, oye, escritor. Y ya, bueno, ya uno forma parte del catálogo, del centro del libro, ya te empiezan a llamar para las actividades. Y eso es lo que realmente es el libro que me hace sentir escritor ya a partir de ese momento, porque uno mientras escriba sus poemas, sus cosas sueltas, sus cuentos, uno no lo siente, uno no lo interioriza realmente. Dentro de mi obra, lo mismo poética que narrativa, es muy difícil decir que alguna me identifique en sí. Yo siento que la poesía, quizás por todo el trabajo que realizo, puesto que yo atiendo talleres de niños repentistas, es con lo que más trabajo constantemente. No así tanto con la narrativa, puesto que es algo que me gustaría tener más tiempo para dedicarle y exige mucho más tiempo. Además, en la novela que yo tengo publicada, Y jamás lo sabrás, fue un tiempo en que le dediqué muchísimo, lo tenía. Ahora actualmente, con todos los trabajos que estoy realizando, creo que sería imposible. Con la novela sí le dediqué más tiempo, pude dedicarme más a ella. Fue una etapa en que lo pude hacer. Le dediqué casi un año. Yo recién llegaba de un viaje que había hecho, estaba por Canadá. Cuando llegaba acá, me quedé un tiempo para escribir y le dediqué tiempo a mi novela. Cosa que pude realizar, y precisamente el escritor Jesús Candelario, en una ocasión, leyendo unos cuentos míos, me dijo: ¿por qué no escribes novela? Mira cómo te llenas de personajes, mira cómo enriqueces esto te favorece a escribir novela. Y por eso hice la narrativa. Y no es lo único que he hecho, tengo otras novelas que no han salido todavía, que están ahí todavía en revisión, que están pasando algunas cosas. Y bueno, cuentos también, los mini cuentos
que he publicado ya, que también he salido en las publicaciones del dinosaurio. Y jamás lo sabrás, era una deuda que tenía conmigo mismo cuando lo empecé a escribir, porque era algo que quería hacer, realizar, y necesitaba el tiempo, y una vez que apareció le dediqué muchísimo. Tuve el apoyo también cuando aquello de la madre de mi hija, que también es escritora, y me ayudó mucho en la realización de esta novela. Los dos personajes son jóvenes acá en Cuba que buscan la manera de realizar sus sueños, sus vidas, y dentro de todo eso pudiera ser la realidad de muchas personas que conviven en nuestro país hoy en día y que quizás ven su futuro a veces en otro lugar. Habla de migraciones, habla de situaciones puntuales que tiene la literatura, son vinculados también a la literatura, al cine, al arte, por sobre todas las cosas, y me hace sentir identificado mucha gente. Después, la repercusión que tuvo la novela fue algo que me gustó mucho, porque el público después te busca y quiere contactar con uno para saber un poco más de lo que está en proyecto, de lo que está en, incluso para debatir sobre la novela, sobre por qué el final, por qué la situación. Y es interesante el impacto que causas en los lectores. Es bien bonito, bien interesante. Bueno, ya la gente te va identificando con eso, porque la gente me dice a veces, en los personajes de tu novela hay mucho de ti, y eso es inevitable. Es indudable que casi siempre va a haber un poco del escritor dentro de algunos personajes, no en todos, aclaro. Los premios son algo que uno ve porque participas con otros creadores. Al participar con otros creadores tienes la oportunidad de ver si tu obra puede superar la de otros creadores que están concursando. Yo creo que una de las de esos premios, uno de los que más me gustó, fue precisamente la beca de creación El Girasol Sediento, que fue otorgada al libro Y Jamás Lo Sabrá. Y entre ellos también lo de la mención en el SEBUR, que fue algo de crítica, donde ahí está el crítico mío, que mucha gente no conoce, que yo soy ejerzo también la crítica. Incluso sucede también con lo de la poesía para niños, que como no he publicado un libro específicamente de poesía para niños, la gente no cree que soy un escritor para niños, pero sí he escrito para niños, lo que han sido cosas sueltas por diferentes lugares. Realmente yo he vivido varias ferias del libro, varios años. Uno va comparando y va viendo también cómo va repercutiendo esto en la gente que va a buscar libros. Uno ve cuántas personas va con más deseos de adquirir los libros. Realmente yo estoy viendo un pequeño descenso, que a veces lo pequeño, tú lo ves pequeño, pero es significativo en otras cosas, puesto que ese descenso quizás marca que ya no hayan tantos lectores como antes, que la gente no apueste tanto para la lectura, que las nuevas tecnologías estén robándole un gran espacio a la lectura. Todo este tipo de situaciones a nosotros los escritores nos afecta de cierta manera, es inevitable. Aunque nosotros buscamos también meternos en las nuevas tecnologías y publicar cosas por las redes, por diferentes lugares, nunca es lo mismo que el libro impreso, el libro en físico, donde nos encontramos también los escritores, compartimos nosotros, compartimos ideas, compartimos nuevas formas de enfocarnos. Y en este encuentro también surgen nuevas ideas, surgen nuevos grupos, y eso es muy bueno. Ahora, con respecto a la poesía hoy, la narrativa de hoy, lo que se está haciendo, hay muy buenos poetas que están surgiendo. Hay
hay un buen boom de buenos poetas que yo los veo en las redes, sobre todo, están sacando algunas cosas interesantes. Son gente que están leyendo. Es verdad que no es lo masivo como estuvo en otros tiempos. Es más reducido el grupo de la gente que está creando, pero eso no quiere decir que no va a haber futuro para lo que hay. Creo que sí, que se puede, y que todavía debemos seguir insistiendo en que nuevos narradores hay que apoyarlos, hay que darles más espacios también y buscar la manera en que se divulgue, como esto que estamos haciendo aquí, que se divulgue el trabajo de los escritores, porque nosotros tenemos una labor pasiva. A través de la voluntad es que yo he podido encaminar ya sea mi obra, ya sea mi vida, en lo personal, en todo. Yo creo que es la palabra que me define en todo mi quehacer.